días, mi nombre es Katherine Cavazo. Le agradecemos que nos acompañe en esta mañana de viernes en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Gatean casa donde encuentran cuerpos en Ciénega de Flores. Por otro lado, en la presa La Boca inicia la búsqueda de personas desaparecidas. Piden habitantes de la zona sur de Monterrey la destitución de la delegada de la SCT ante el retraso en las obras de la carretera nacional. Policías detienen a una mujer de la tercera edad con uso excesivo de fuerza, esto en Pachuca, Hidalgo. Varias personas pierden la vida tras las fuertes lluvias que azotaron Brasil. Más adelante le platicaremos de esto y mucho más en este espacio informativo. Mientras tanto, es momento de ir con mi compañera Yuli Castillo, que nos tiene un avance del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Katherine, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana, es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Temperatura ambiente caluroso para esta jornada, alcanzando los 30 grados centígrados con un cielo mayormente despejado, soleado, muy baja la probabilidad de lluvia como lo estamos viendo en un 5%, la humedad relativa en un 49% y en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura, ambiente fresco, ambiente agradable, oscilando el termómetro de los 16 a los 17 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Yuli, gracias por esa información. Te vemos más adelante para conocer cómo se van a comportar las temperaturas para el día de hoy, miércoles, y también para los próximos días. Queremos agradecerles a ustedes que nos acompañen en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Asimismo, les recuerdo nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra como Ciber TV en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en YouTube para que nos siga y nos deje sus diferentes comentarios, al igual que en esta transmisión en vivo del noticiero de Ciber TV. Iniciamos. Iniciando con la información en este momento, nos enlazamos con mi compañero Marcial Pasarón. Nos tiene temas importantes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el estado de Nuevo León en cuanto a la seguridad. Buenos días, Marcial, tú nos tienes más información. Hola, Katherine, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información policiaca en las últimas horas aquí en la ciudad. Bueno, como ayer lo habíamos ya comentado, en el municipio de Ciénega de Flores, luego de que hubo un ataque contra una persona que fue asesinada en este lugar, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron una casa abandonada en la cual había restos humanos. La Fiscalía de inmediato acordona el área. La casa estuvo resguardada durante más de 24 horas hasta que un juez de control otorgó una orden de cateo. Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron hasta este lugar, ingresaron a la casa y hasta el momento se ha informado que han localizado 5 cuerpos que se encontraban en una fosa clandestina. Todos los cuerpos se encuentran en estado de descomposición, así es que elementos de servicios periciales levantó algunas evidencias, todavía se encuentran trabajando en esa área, pero los restos, los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro del Hospital Universitario para su identificación. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado más detalles en torno a esta investigación que se está llevando a cabo ayer en el municipio de Ciénega de Flores. Por otra parte, ahora te voy a dar a conocer también esta información en la cual en el municipio de San Pedro, ahí en un pequeño barranco, un hombre y su hijo que recogían botes de aluminio buscaban ahí en esta área. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar dos cuerpos sin vida en este lugar? Dos hombres que fueron abandonados en este lugar presentan huellas de violencia, sin embargo, hasta el momento la policía no ha establecido si presentan huellas o presentan lesiones por arma de fuego o arma blanca. Uno de ellos es una persona ya de avanzada edad, así es que vamos a estar al pendiente de cómo transcurre esta investigación. Estos hechos ocurrieron en la calle de Cuarzo y Aluminio, en la colonia San Pedro 400, te repito, en el municipio de San Pedro. Bueno, Catarina, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido en la ciudad de Monterrey. Hasta luego, muy buenos días. Gracias, Marcial, por la información. Que tengas muy buenos días. Continuamos con más.
Siguiendo con información local, ayer dieron inicio con la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas, esto al interior de la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León. Autoridades municipales y Fuerza Civil, comandados por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, se esparcieron para las acciones de investigación. Javier Caballero, al mando de la Fiscalía, declaró que actualmente colaboran con la Comisión de Búsqueda. Cabe señalar que el colectivo Justicia Tamaulipas pidió porque se realizaran estas indagatorias por la sospecha de albergar restos tras los hallazgos de varios artefactos conectados al subsuelo, tales como botes llenos de cemento con fierros y además también cables que están ligados a la tierra. Y en este hecho, elementos de Fuerza Civil rescataron a un efectivo de la Fiscalía que resultó atrapado por el lodo de la presa La Boca. Debido a la humedad presente en los alrededores de la presa, en los sitios donde anteriormente había agua, el terreno permanece flojo y es propenso a hundimientos profundos. Para el apoyo de la gente que quedó atorado hasta la altura de su cintura, tuvieron que acercarse compañeros gateando para sujetarlo con una cuerda y proceder a su extracción. En otros temas, un saldo de 2 personas muertas y una más lesionada dejó un fuerte choque protagonizado por un automóvil compacto y una camioneta, esto sobre la carretera Cadereyta Allende. El incidente se registró a la altura del kilómetro 19, esto en la citada vía frente a la entrada a la comunidad de La Lajita en el municipio de Cadereyta. Servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos, localizando a 2 personas sin vida. Por su parte, paramédicos llevaron a un hospital cercano al conductor de la camioneta, quien resultó con diversas lesiones. 2 personas perdieron la vida en una volcadura registrada sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey. De acuerdo con Protección Civil de Santa Catarina, en la camioneta viajaba una mujer y también un hombre, quienes murieron por el impacto. En las imágenes se puede observar cómo la camioneta Dodge Ram de Shelby, Estados Unidos, quedó completamente destrozada y fuera del camino. Se informó que la mujer fallecida tendría entre 50 y 60 años de edad, vestía un suéter rojo, pants verde y tenis en color gris y tenía el cabello rojizo. El hombre tendría la misma edad que la mujer, vestía un pantalón de pana en color beige, camisa de cuadros y además botas cafés. Continuando con más información local, este martes fue aprobado el punto de acuerdo en el que el Congreso local acordó hacer un llamado al gobernador Samuel García para que vuelva a otorgarse el metro gratis los domingos y también gratis para días festivos. El diputado local de Morena, Waldo Fernández, promovió el acuerdo bajo el argumento de que se ha incrementado sustancialmente el delito por violencia familiar y en que por producto de la pandemia por el COVID-19 hay una población estresada y también con crisis económica. Algo que ya le adelantábamos en los titulares, el retraso en las obras de la carretera nacional ha mostrado el descontento en empresarios y habitantes aledaños al lugar, pues sus negocios y tránsitos se han visto afectados. Por tal motivo, piden la destitución de la delegada de la SCT en el estado. Más información con mi compañera Salma Lee. Empresarios y vecinos de las colonias aledañas a la carretera nacional mostraron su descontento por el atraso en las obras que realizan en la zona, por lo que pidieron la destitución de la actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Blanca Estela Brupto García. Son más de 4 obras las que presentan retraso de hasta 5 meses, cuya inversión es de más de 46 millones de pesos. Los empresarios se encuentran molestos por el casi nulo avance en las obras, ya que debido a ello, sus negocios ubicados en la carretera nacional se ven afectados. Además, mencionaron que el papel de Abrupto no es el apropiado, asegurando que el trabajo le queda grande. Fue el lunes cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, defendió a la delegada de la SCT estatal, luego de que asegurara que los retrasos generados en la carretera nacional no son culpa de ella, pues se va integrando. Además, pidió que se le brinde el apoyo a Blanca Estela Brupto García en los proyectos que contempla para ayudar a la entidad. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma, te agradecemos por esta información importante. Ahora es momento de conocer cómo se van a comportar las temperaturas para el día de hoy miércoles, ya mitad de semana, y para esto vamos con mi compañera Yuli Castillo, que nos tiene toda la información. ¿Qué
Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esa jornada de miércoles. Temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados, ambiente caluroso, un cielo despejado, soleado, muy baja la probabilidad de lluvia, la humedad relativa en un 49%. Ya en el transcurso de la noche, eso de las 22 horas, el termómetro estaría marcando 16 grados centígrados. Le comento, para el día de mañana, jueves, amaneciendo nuevamente con ambiente bastante fresco, 7, 8 grados centígrados. Por la tarde asciende nuevamente el termómetro, alcanzando los 28 grados centígrados. Vuelve a descender en el transcurso de la noche a un solo dígito. Y para el día viernes, un descenso marcado en las temperaturas. La máxima alcanzando solamente 18 grados centígrados, aunque con un cielo despejado, sin pronóstico de lluvia, con mínima de 7. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado. Una máxima de 20 grados centígrados, con mínima de 9, sin pronóstico de precipitación, que ligeramente se activa para el día domingo. En un 10% es bastante bajo, pero no se descarta, se le va a ir informando conforme vayan pasando los días. La temperatura máxima de 25 grados centígrados con mínima de 14 grados Celsius. Y para la próxima semana nuevamente se recupera el termómetro, la máxima alcanzando 32 grados centígrados con un cielo soleado, una mínima de 17 y sin pronóstico de lluvia. Estos cambios importantes a partir del día viernes son a consecuencia del sistema frontal número 30 de la temporada, que le comento que para el día de hoy, en el transcurso de la noche, va a ingresar por todo el noroeste de la República Mexicana, que este mismo se va a estar desplazando lentamente conforme vaya pasando el día desde el norte de Chihuahua hasta Baja California Sur, y esto mismo estaría trayendo un descenso en las temperaturas. También conforme vayan pasando los días, se va a ir desplazando por todo el norte, el noreste, el centro, el territorio nacional, y es por eso mismo que a nosotros nos estaría afectando con el descenso en las temperaturas. Le comento, para Tijuana 17,6 grados y un cielo completamente despejado. Estas mismas condiciones en Chihuahua, con ambiente frío nuevamente para esta noche, 3 grados centígrados con máxima de 22. En Mazatlán 27,15 grados, para Guadalajara cielo medio nublado. Por la tarde caluroso, 29 a 30 grados centígrados, pero nuevamente no se confíe. Por la noche el ambiente va a estar bastante fresco, el termómetro marcando un solo dígito, los 8 grados centígrados. Allá para Acapulco, cielo despejado, 31,23. Para el municipio de Celaya, una mínima de 6 grados con un cielo despejado, máxima alcanzando los 27 grados centígrados. Ya para Veracruz tendremos temperaturas máximas de 27 a 28, muy agradables, con mínima de 18 grados centígrados. Para Tuxtla Gutiérrez, cielo medio nublado, esto mismo para Mérida, para Cancún, con temperaturas máximas de 28 a 33 grados centígrados, las mínimas que oscilan de 17 a 24 grados Celsius. También para Reynosa, sale el solecito, a la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 31, mínima de 18 a 19 grados Celsius. En Torreón, ya superando la temperatura los 30 grados con un cielo medio nublado, disminuye la probabilidad de lluvia. Y para el territorio tejano, para El Paso, 20,3 grados. Y en McAllen, cielo totalmente soleado con máxima de 29 y una mínima de 18 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Julie, gracias por esa información, que tengas muy buenos días. En este momento aprovecho para leer reportes que nos acaba de enviar mi compañero Marcial Pasarón. Lo acaba de comentar justo en esta transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey. Él menciona, localizan hombre ejecutado sobre la carretera Monclova en el municipio de El Carmen, Nuevo León. El cuerpo presentaba huellas de estrangulamiento. Por otro lado, violencia en el estado de Colima se debe al rompimiento de la alianza entre el grupo criminal Los Mezcaleros y el cártel Jalisco Nueva Generación. Agradecemos a mi compañero Marcial Pasarón por esos comentarios. Asimismo, a ustedes que continúan con nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey. Continuando con más información, ahora en temas nacionales, Caminos y Puentes Federales informó que a partir de este miércoles 16 de febrero, las tarifas de los caminos y puentes a su cargo tendrán un aumento promedio del 7.36%, esto debido a la inflación registrada en el año 2020 y 2021. En el caso del corredor México-Acapulco, Capufe precisó que se determinó un incremento adicional dentro del límite del 10% como respuesta al aplazamiento que ha sufrido el aumento de las cuotas en este tramo. El ajuste en las tarifas de cada plaza de cobro puede variar por efectos de redondeo para cada tipo de vehículo, así como respecto del incremento promedio, añadió Capufe.
En otros temas, vea estas imágenes que han conmocionado a las personas. Es el video del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía de Pachuca hacia una mujer de la tercera edad. En la imagen de la detención que se ha viralizado, muestra a la mujer de la tercera edad que es sometida por al menos 3 mujeres policías para esposarla. Incluso casi están encima de su espalda, como lo podemos observar en pantalla. Se necesitan 3 personas para detener a una, dice una mujer a la policía mientras ella estaba grabando. De acuerdo con testigos, elementos de protección civil y reglamentos del ayuntamiento acudieron hasta un consultorio de terapias alternativas, propiedad de una pareja de la tercera edad, y solicitaron la licencia correspondiente para poder operar. Sin embargo, los encargados refirieron que no contaban con los permisos actualizados, situación que llevó a las autoridades a clausurar el consultorio. Permítanme, por favor. Me están lastimando. Necesito 3 personas para detener a una. Hay las imágenes de este hecho en más, una riña que se generó dentro del Centro de Reinserción Social de Iguala, también conocido como el penal de Tuxpan en Guerrero, dejó como saldo a 7 personas, a 7 reos lesionados de gravedad. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero inició la movilización por una riña a golpes, varillas metálicas y palos dentro de los dormitorios conocidos como el Panal, en donde se ubican al menos 70 personas privadas de la libertad. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron presuntamente por la disputa entre reos que buscan el control del penal. Continuando con más información nacional, Miriam Martínez, la esposa de Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, aseguró que el exdiputado está vivo y su última ubicación conocida es en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Martínez reveló que la información se obtuvo cuando el teléfono de Carrizales fue encendido. Además, destacó que fue iniciada una investigación por parte de la Fiscalía de Tamaulipas en conjunto con autoridades de Coahuila y también el estado de Nuevo León, como la denuncia formulada por la familia, documentos del exdiputado, su fotografía, datos de llamadas telefónicas y conexiones de su móvil. En otros temas, ahora información internacional, lo que también ya le estábamos adelantando al inicio de este espacio informativo. Al menos 18 personas murieron a causa de las fuertes lluvias que golpearon la ciudad brasileña de Petrópolis en la región serrana del Río de Janeiro, a donde decenas de familias resultaron damnificadas debido a las inundaciones y deslizamientos. De acuerdo con las autoridades de Río de Janeiro, la ciudad de Petrópolis cuenta con al menos 50 puntos activos de inundaciones y deslizamientos de tierra. El Cuerpo de Bomberos confirmó que hasta el momento al menos 18 personas han perdido sus vidas, mientras que equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando para localizar y socorrer a otras víctimas potenciales. La madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 6.8 en Guatemala, confirmó así el Instituto Nacional de Sismología de Guatemala. Este movimiento ocurrió a las 1:12 horas en la región epicentral Océano Pacífico Costas de Escuintla. Debido a la fuerza y cercanía, el sismo se percibió en Chiapas y El Salvador. De acuerdo al Sismológico Nacional, la magnitud registrada en Chiapas fue de 6.5 grados, localización 100 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Siguiendo con más información internacional, expresidente de Honduras se entrega a la policía. Más información con mi compañera Guadalupe Mijangos. Luego de que un juez ordenara la tarde de este martes la captura del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, que lo acusa de vínculos con el narcotráfico, Hernández se entregó voluntariamente a la policía. El expresidente salió de su vivienda y de inmediato los elementos de seguridad pública le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos para posteriormente trasladarlo a una unidad policial para ser presentado ante la autoridad judicial. Poco antes, un juez de Honduras había ordenado la captura del expresidente para cumplir con la petición de extradición, según informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Cabe mencionar que la casa del expresidente permaneció rodeada desde lunes por la noche por aproximadamente 600 elementos de las fuerzas del orden. Juan Orlando Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el pasado 27 de enero, luego de estar 8 años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con la delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de drogas.
Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Guadalupe Mijangos, gracias por esta información. En más, le platico que un hombre residente de Sao Paulo, en Brasil, fue testigo del asalto que dos hombres cometían contra sus sobrinos, por lo que tomó la decisión de arrollarlos con su vehículo para así evitar el atraco. El incidente quedó registrado mediante la cámara de seguridad de una casa cercana. En el video se observa el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta detienen a tres personas para despojarlas de sus pertenencias, como lo estamos viendo a continuación en pantalla. Ya con el botín y a punto de emprender la huida, un vehículo manejado por el tío de las víctimas colisiona a propósito contra los asaltantes, provocando que ambos volaran por los aires. De acuerdo con los medios locales, los maleantes fueron hospitalizados y, tras recibir el alta, arrestados por la policía de Sao Paulo. Ahí el video de este hecho, algo sorprendente. Cambiando completamente de información, es momento de ir con mi compañera Carla Homocigo. Vamos con ella del otro lado del estudio para conocer cuáles son los videos más virales de este miércoles. Muchísimas gracias, Catherine. Ya es miércoles, mitad de semana, y por supuesto no pueden faltar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que todo mundo, mire, está compartiendo. Y vamos a iniciar con este video que no, se hizo un chisme, y claro que le voy a contar. Le comento que un chofer de autobús fue quemado en las redes sociales por pararse a comer y retrasar el viaje por más de 25 minutos. Fue un usuario de TikTok el que grabó pues el infierno por el que pasó y criticó la actitud del chofer. En el video se puede observar cómo el conductor se encuentra en un puesto de tacos comiendo a gusto, mientras, mire, los demás que están esperando en el autobús, los demás usuarios, pues están ahí sentaditos viendo cómo come, y pues se retrasó el viaje más de 25 minutos. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver el video. Este chofer de Futura bajó a Camer y retrasó el viaje. Échale, 25 minutos. Échale, vamos. Eso, el viaje puede esperar. El hambre no. Todos desesperados, sí, guau. Porque uno nos movíamos. Jamás me había pasado, jamás vuelvo a viajar con Futura. Una más. Pues muchas opiniones causó este video, pero dígame usted qué es lo que piensa. Y continuamos con el siguiente video, que la verdad hay personas que gozan de una voz muy potente, como es esto, que se volvieron virales, y les voy a platicar que una cantante pues de ópera festejó su cumpleaños en un restaurante y sus compañeros impresionaron a todos, mira, todos los que estaban ahí. La joven de nombre Janis festejó un año más de vida, y al momento de traerle el pastel y cantarle las mañanitas, no, todo mundo volteó a ver esa mesa. No le voy a platicar más porque quiero que usted vea este video. Y ya por último le traigo otro video, que usted sabe que aquí en Tendencias no pueden faltar los videos de perritos, de mascotas, nos encantan. ¿Cómo es este video que sucedió allí en Argentina? Y le comento que un perrito se duerme mientras su dueña le canta una canción de cuna, y pues esto los vuelve viral. En el video se puede observar cómo le cantan la canción de cuna a la nanita Nana, mientras que el perro está en el regazo de la mujer. Inclusive cierra los ojos y, mire, descansa ahí, mueve su cabecita con su dueña. Vamos a ver el video. Mi perrito Bobby se está durmiendo. Y se duerme todavía, el desgraciado. No le hagas caso a esa fea. Fea. Ya vimos, qué Bobby tan chiflado, ¿verdad? Y esos fueron los videos más virales de este miércoles. Espero que le haya gustado y lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y claro, también en TikTok. Mi nombre es Carla Homocigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana.
Carla, gracias por esos videos. El último que nos presentabas, muy lindo, muy tierno, y sobre todo el perrito bien chiflado. Ahora, cambiando de información, vamos con mi compañera Nayeli Peña, que nos va a platicar sobre la entrevista que vamos a observar el día de hoy, terminando este espacio informativo. Nayeli, nos tienes más información. Gracias, Katherine. Así es, muy buenos días. Bueno, aquellas personas que padecen lamentablemente de piedras en el riñón, tan dolorosos son estos síntomas, como también toda la información que vamos a recibir por parte de la nefróloga Cintia Alonso Jauregui, la cual debe de estar pendientes en la entrevista con Nayeli a las 11:30 de la mañana. Katherine. Nayeli, gracias por esta información. Así es, al terminar este espacio informativo, para que no se pierdan la entrevista completa. Muy buenos días. Nuevamente, Nayeli, gracias por esta información. Les recuerdo, como ya le mencioné, al terminar este espacio informativo, la entrevista completa con mi compañera Nayeli Peña. Cambiando completamente de información, ahora vamos del otro lado del estudio porque llegó la hora de conocer la información deportiva con mi compañero Rafa Martínez. Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Regresó la actividad del mejor fútbol en cuanto a clubes se refiere. Hablamos de la Champions League, donde el conjunto del Paris Saint-Germain ganó de último minuto. Lionel Messi tuvo un partido desastroso y lo están criticando fuertemente en redes sociales. No ha tenido una buena participación, no cayó de pie en el Paris Saint-Germain, pero el que se ha encendido es este hombre. Jugó contra el Real Madrid, a donde seguramente llegará el próximo semestre, y se tuvo que lucir y marcó el gol en el último minuto que le da el triunfo de 1-0 al París sobre el conjunto merengue en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Neymar, que entró de cambio y también le cambió la cara al conjunto parisino, que gana 1-0. El Real Madrid se tomó muy en serio la nueva regla de que ya no cuenta el criterio de desempate del gol de visita, y pues salió a defender, tirado atrás, a marcar bien sus líneas defensivas y no permitir gol, pero Courtois, que tuvo un muy buen partido, no pudo evitar la anotación del Donatello, de este hombre que se lució jugando un gran fútbol contra el que próximamente será su futuro equipo. Y para hoy hay actividad también, después del triunfo del París 1-0 sobre el Real Madrid, y el Manchester City, que también jugó ayer sin problemas, sin despeinarse, 5-0 le pegó al Sporting como visitantes. Hoy hay actividad con el equipo del Red Bull Salzburg, quien estará recibiendo la visita del Bayern Múnich, 2:00 p.m, mismo horario, para el duelo entre el Inter de Milán y el Liverpool, que este es el que promete grandes emociones. Y bueno, pues también hay actividad en la Conca Champions, nuestra Champions región, pues con CACAF, donde el equipo del New York City derrotó 2-0 al Santos Guapiles de Costa Rica, y el equipo de Santos de La Laguna derrotó 1-0 al Montreal. Estos encuentros ya de la Conca Champions. También hoy hay más actividad, 3 mexicanos a escena. El primero, León, estará enfrentando en el partido al Huastatoya. El partido es a las 5:00 p.m. Forges, sí, nombres así bien raros de equipos que normalmente no tienen actividad en Conca Champions, pero que sorprendieron en sus ligas, fueron campeones o subcampeones y les alcanzó para estar en estas competencias. Forge frente al Cruz Azul a las 19:00 y Pumas frente al Saprissa hoy a las 9:00 p.m. Son los 3 encuentros de los mexicanos que estarán teniendo participación en la Conca Champions. Y vámonos con información de los Rayados del Monterrey, porque pues ayer tuvieron carnita asada para cerrar filas, para olvidar el trago amargo del Mundial de Clubes, y dice César Montes, capitán del equipo, que están unidos, que están fuertes y que respaldan el proyecto de Javier Aguirre. Aunque sea obvia la respuesta, pero cree lo que así es, ¿no? Así es, estamos con él. Estamos fuertes en todos los sentidos, hemos cerrado filas por todo lo que se ha hablado, lo que ha habido en el entorno del equipo, pero estamos todos con él. Todos mis compañeros pasamos por situaciones así, el técnico también tiene mucha experiencia en esto, entonces estamos con él y te digo, estamos fuertes para ahora encarar la liga. Ahí las palabras del capitán de los Rayados del Monterrey, César Montes, apoyando al Vasco Javier Aguirre. Así ensayó
el día de ayer, Javier Aguirre, hay que ver las modificaciones que puede hacer entre hoy y mañana ya para el partido del próximo viernes contra el conjunto del Puebla. Ensayó con línea de cuatro con Héctor Moreno y César Montes como defensas centrales, Eric Aguirre como titular en la lateral derecha, Estefan seguiría a la banca, Sebastián Vegas como lateral por derecha en el medio campo, Jesús Gallardo, que pues ahí se ve menos peor, por así llamarlo, Luis Romo en la contención y Matías Kraneviter también estaría jugando en el medio campo, Celso Ortiz a la banca junto con Estefan Medina, algo que no tiene contentos a los aficionados. En el ataque como centro delantero, Rogelio Funes Mori, extremo por derecha, Maxi Mesa y Joel Campbell como extremo por izquierda. Este es el ensayo que tuvo el día de ayer el equipo de Javier el Vasco Aguirre. Y vámonos con el equipo de Tigres también, porque hay información importante, sobre todo para todos aquellos aficionados que viven lejos de la ciudad, que están en territorio tejano y que quieren ver a sus Tigres, que son fanáticos de Tigres y que tienen que esperarse a fechas FIFA para que Tigres vaya en un tour a territorio tejano. Bueno, pues ya anunciaron su segundo encuentro, que será contra el Pachuca en Edimburgo el próximo 26 de marzo. Ya los boletos estarían poniendo a la venta en próximos días también para poder ver este partido de Tigres, que es el segundo, ya que también el 23 de marzo, días antes, estarán enfrentando a las Águilas del América, también allá en territorio tejano, pero no en Edimburgo, sino en Houston. Estos son los dos partidos que tendrán los felinos en gira en Estados Unidos, aprovechando el receso por la fecha FIFA del mes de marzo. Y bueno, pues hace pocos días, ya decir, yo, como yo no disfruto tanto que el Día del Amor y la Amistad, pero hay alguien que la verdad lo vivió al máximo, lo disfrutó. Hablamos de la campeona olímpica norteamericana, Simone Biles, quien recibió anillos. Sí, está comprometida ya. Dos deportistas de alto nivel, como lo es Simone Biles, que es gimnasta, que ganó medallas en los pasados Juegos Olímpicos. Bueno, pues recibió anillo por parte de su novio Jonathan Owens, quien es jugador de fútbol americano de los Tejanos. Así se comprometieron, así lo mostró la misma Simone Biles en sus redes sociales, posteando estas fotografías donde se ve sorprendida, feliz en esta nueva etapa, muy joven, y ya pues contraerá nupcias próximamente. Por lo pronto ya están comprometidos, están felices y esta es la etapa que nos gusta ver, porque hay que recordar que en los Juegos Olímpicos estuvo pues un proceso difícil mentalmente, donde dijo que necesitaba salud mental, se retiró de las competencias en plenos Juegos Olímpicos, pero después regresó para poder estar ya de lleno, y sí, muy joven, o sea, no tiene ni los 20 años de edad y ya está comprometida para poder dar un paso más hacia su vida personal, que ha sido pues de la mano del deportivo exitoso. Así las cosas dentro del deporte, y también pues metiéndole un poquito de chisme, como le gusta a nuestro compañero Poncho, que le da eso de los espectáculos. También en los deportes tenemos algo de chisme enfocado obviamente a todo lo que sucede con esta atleta de 24 años de edad. O sea, no está tan chiquita, ya algunos a esa edad también ya están comprometidos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Te agradezco, Rafa, que tengas un excelente miércoles. Quiero leer un reporte que nos acaba de enviar mi compañero Marcial Pasarón. Él menciona tráiler brinca camellón central de la carretera nacional en Gualagüises, Nuevo León, y se impacta contra camioneta resultando lesionado el chofer. Te agradecemos, Marcial, por esa información que nos compartes. También aprovecho para mandar saludos en esta mañana. Os GS dice saludos, Carla Omosigo, Nayeli Peña, nuestra compañera, también está conectada, dice buenos días. Alfonso Martínez Martínez dice excelente miércoles, hermosa Julie Castillo y Catherine, excelente información, gracias. Bonito día, Alfonso. También Rosalba González García dice buenos días, Yasmín Martínez también buenos días. Ade Cavazos y Héctor Martínez, queremos agradecerles que nos acompañen en este día, en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Continuando con más información, le platico, autoridades del gobierno de Nuevo León y el Parque Fundidora anunciaron los detalles para el próximo evento del Pokémon GO en la ciudad. De acuerdo con Alan Mandujano, representante de Niantic Latinoamérica, el evento se llevará a cabo el próximo 27 de febrero, para que lo tome en consideración, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Agregó que solo quienes hayan comprado el boleto para el festival
podrán experimentar la parte digital del evento, en la cual aparecerán más Pokémon Shinskis. Además, también habrá investigaciones especiales como la de Mewtwo, para que usted lo tome en consideración y le platique a sus hijos, a sus pequeños. Por otro lado, también se anunció que durante el evento, los participantes tendrán acceso a áreas de descanso, así como a estaciones de agua. En otros temas, una mujer de Estados Unidos logró curarse del VIH-SIDA tras someterse a un tratamiento de célula madre extraídas de un cordón umbilical, según la información de The New York Times. El diario estadounidense señala que los científicos trasplantaron las células madre y se espera que en el futuro más personas puedan acceder a este tipo de tratamiento. Sin revelar su identidad, esta sería conocida como la paciente de Nueva York y la primera mujer en ser curada del VIH en toda la historia. Vea esas imágenes, un video en el que aparecen agentes de la policía separando a dos adolescentes que están peleando en un centro comercial del municipio de Bridgewater, en Nueva Jersey, Estados Unidos, provocó indignación entre los internautas que acusaron a los oficiales de tratar de forma parcial e injusta a los dos muchachos por su color de piel. La grabación, que se volvió viral tras ser publicada en las redes sociales por los testigos del incidente, muestra a un chico afroamericano llamado Kie y a otro joven blanco cuyo nombre se desconoce, protagonizando una discusión verbal. Luego comienzan a empujarse y pasan a pelearse físicamente, dándose un golpe tras otro. Cuando el adolescente blanco tira al suelo a su oponente y se coloca encima de él, dos policías, un hombre y una mujer, acuden a este lugar, mientras la gente aleja al chico de piel clara y lo deja sentado en un sofá, indicándole que no se mueva. El policía varón se sienta sobre el muchacho tirado en el suelo y lo esposa. Acto seguido, la oficial se arrodilla y le presiona la espalda para mantenerlo en esta misma posición. Hay las imágenes de este hecho que sin duda alguna causó el descontento de varias personas a través de las diferentes redes sociales. Y vea esta historia, es el caso de un albañil que, al ser cuestionado sobre lo que desea para sus hijos cuando estaba realizando su trabajo de construcción, el hombre aseguró que trabaja muy duro para que sus hijos tengan mejor futuro. Dijo que aunque su labor como albañil es algo noble, no estaría mal que sus hijos se convirtieran en un doctor, un ingeniero o una maestra. Veamos. Pero no estaría... Carnal, ¿qué estás haciendo? Aunque no parezca, carnal, estoy tratando, intentando de cambiar el rumbo de mis hijos. Es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero, una maestra. Pero si eso por azares del destino no pasara, me doy por bien pagado. Aunque sean personas de bien, gente honorable, gente que respeta, con eso me doy por bien pagado. Dios bendiga. Los carnales en la casa. Lindas palabras de este padre de familia, y como veíamos en el video, soñar no cuesta nada. En más información, ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para conocer los temas más relevantes del mundo del espectáculo. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, y nosotros más que listos con la información de lo que ocurre en el mundo de la farándula. Y arrancamos con el tema que está dando mucho de qué hablar desde este pasado fin de semana, con el truene, claro, de Cristian Nodal y Belinda. El día de ayer la cantante rompió el silencio con esta publicación que estuvo compartiendo a través de sus diferentes redes sociales. Obviamente, como era de esperarse, esta publicación, a los pocos minutos de haber sido compartida, estaba
en todas las plataformas digitales que hablan del mundo de la farándula y no podíamos ser la excepción. El mensaje que ponía Belinda justamente en sus cuentas de redes sociales decía: Belly fans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles, soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y me duele mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí mismo, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida. Así el mensaje que compartía la cantante a través de las plataformas. Obviamente, después de esta publicación, los mensajes de apoyo llegaron para el intérprete. Eso sí, así como había mensajes de apoyo, también había mensajes con un poquito de hate. Ahí comparte: solo te recuerdo, mi Belly, que el novio que te conseguiste tenía novia, sin justificar a Nodal. El karma llega tarde o temprano. Dejen de hablar mal de Belinda y qué poca, siendo mujeres no nos apoyemos. Aparte, poco hombre fue Cristian Nodal, típico hombre patán que ni pantalones tuvo para dejar sus publicaciones. Se referían a los que habían borrado. Pronto llegará ese amor utópico que le llenará de millones de dólares sin que le pida nada a cambio a la abusiva esa. Compartía justamente este tuit: no te apures, mi Belly, todavía faltan ricos y feos a los que puedas bajarle el dinero. No, hombre, la gente es bien intensa a través de las redes sociales y a nosotros que nos encanta el chisme, pues obviamente se los compartimos. No te preocupes, Belinda, ese vato ya estaba muy rayado, encuentra otro que no sea tan fácil, hazlo el ineso, no regreses el anillo, rífalo para una buena causa. Ahí le ponen también: ya le intro Belly, mi cultura general es de cero, soy ñerísimo y tengo el cuerpo lleno de tatuajes de pena ajena. Si no eres millonario, no creo que le interese. O sea, de repente algunas personas le dicen interesada a Belinda, pero bueno, la verdad es que también había muchos comentarios, obviamente, de apoyo a la cantante, quien, bueno, pues también estuvo pidiendo, pues, un poco de privacidad, respeto, y como lo vimos hace unos días en la Ciudad de México, cuando se topó, algunos reporteros salió, pero vienen corriendo por todo el aeropuerto, obviamente, para no enfrentar a los medios de comunicación. Ahí están, lo que es cierto, lo que hemos dicho en los diferentes espacios, se acabó no solamente el amor entre Belinda y Cristian Nodal, sino también entre los seguidores, porque se están dando, mire, duro y tupido. Así la situación. Pero nosotros, por supuesto, que disfrutando de todo esto que estamos viendo en redes sociales y compartiéndoselo para que esté bien informado. Y por otro lado, mientras Belinda compartía ese comunicado, unas horas antes Cristian Nodal se había lanzado o se había adelantado con otro comunicado, pero bueno, ya no hablando de su relación, sino de una nueva relación que tiene, pero con una nueva disquera. Estamos hablando porque finalmente ya dejó esa disquera que tenía atrás, con la cual incluso traía algunos problemas legales, y ayer dijo: tengo nueva casa disquera y se trata nada más y nada menos que de Sony Music. Casa de representaciones, pues internacional definitivamente, y que seguro llegaron a un acuerdo, mire, billetudo, billetudo, porque mi Cristian Nodal no firma nada que no, pues obviamente lleve bastantes ceros como ganancia para su cuenta. Y bueno, pues ayer estuvo compartiendo la fotografía que estaba junto a su padre, que es pues también su manager, por así decirlo, con los directivos de Sony, y ahí está, mire, la máxima figura del regional mexicano en la actualidad, Cristian Nodal, se une a la familia de Sony Music, arroba el Nodal. Y bueno, pues Cristian Nodal también compartían en su redes sociales: agárrense porque vienen cosas buenas. Y los comentarios también no podían faltar en redes sociales de apoyo, aunque también le tocó una que otra pedrada al intérprete a través de estos mensajes que ahorita vamos a ver ahí en pantalla. Dice: hace como eres el mejor cantante, eres un máster de todo, Nodal, lucha por tu mujer, no dejes que el enojo te gane. Cuando se ama de verdad se puede superar todo. Belinda no lo merece, si él la amara mucho no anduviera saliendo con la ex en pleno 14 de febrero. Además, Belinda es muy poquito al lado de él. Él se merece algo mejor, compartían ahí. Máxima figura del regional mexicano, jaja, es neta. Y el que soporte, decía la de abajo, y una más, no, gracias. Y yo sí escucho la verdadera música regional, no payasadas. Y es que les digo, antes, hombre, era una cantidad de piropos para la pareja que hoy han quedado por el suelo, y el coraje que traen de ambos lados lo están soltando a través de las redes sociales. Y así lo comparten y así lo plasman justamente, al menos en esta cuenta de Twitter, donde no, hombre, se están yendo, pero con todo el odio. Ahí está la situación. Vámonos a más información y llegamos a temas locales, y es que el día de ayer se llevó a cabo la rueda de prensa de Cardenales e Invasores, quienes llegan este fin de semana a la ciudad de Monterrey. Bueno, aquí viven, ¿verdad? Pero se presentan en la Arena Monterrey, donde estarán dando este duelo de agrupaciones que dicen y prometen estará, pero con todo. Dijo Don Chayo: estamos listos, miren, queremos que el público venga, baile,
disfrute y la verdad que se eche unas cervecitas, así dijo Don Chayo el día de ayer. Quien habló poco, la mayoría de los demás integrantes fueron quienes estuvieron compartiendo justamente pues un poco acerca de esta presentación. Lo que es cierto es que llegamos y nos sentenciaron de que no se pueden preguntar sobre la demanda que tienen los Cardenales por parte de los exintegrantes. ¿Qué hicimos nosotros? Pues obviamente preguntamos, se nos enojaron porque preguntamos acerca de eso. La manager nos decía por atrás, me le cortes esa pregunta. Y le preguntamos a Don Chayo que qué había pasado con la demanda que tienen los exintegrantes a quien despidió y quienes aseguran que no les dio ni un quinto, dijo Don Chayo. De eso no hablo porque vengo a hablar de los conciertos y no dijo más. No dijo más, Don Chayo. La verdad es que Don Chayo también tiene un caracterito muy especial y con la pura mirada me dijo, ya no preguntes más. Pero bueno, ahí está justamente este fin de semana y llegan a la Arena Monterrey y dicen que estará bien padre ese concierto con todo el público que esté justamente disfrutando de esta presentación. Es la información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado. Te agradezco, Alfonso, que tengas un excelente día. En más información, una mujer se quedó atrapada cerca de 8 horas, esto al interior de un restaurante de comida rápida en el centro de Monterrey. María Elena, de 44 años, quien padece de sus facultades mentales, ingresó al baño de la sucursal antes de que cerraran, sin embargo, se quedó dormida. La mujer se levantó más tarde y se dio cuenta de que la habían dejado encerrada en el restaurante de pollo frito, este ubicado en el cruce de las calles Aramberri y Amado Nervo. Ahora nos vamos a otra información, vean nada más. En otro lado del mundo, esto en la costa de Ushuaia, más de una decena de delfines quedaron varados y es que en el video se logra ver cómo un grupo de delfines nadan de forma desorientada hacia la orilla, hecho que es extraño por su naturaleza. Los delfines comienzan incluso a chocar entre sí y los objetos que se encuentran a su paso. No se sabe aún la razón por la cual los delfines llegaron hasta las cercanías del club náutico a poca distancia del centro de la ciudad. Según reporta el periódico La Nación, esos animales habían quedado varados en la costa de Ushuaia al buscar refugio en la bahía debido a la presencia de ballenas en el canal de Bush. Allí están las imágenes. Queremos agradecerles que nos acompañaron en este miércoles mitad de semana en Ciber TV Noticias Monterrey. Le vamos a mostrar las diferentes redes sociales. Está apareciendo el número de WhatsApp en pantalla para que ustedes lo registren en su teléfono celular y también nos manden sus comentarios y denuncias a ese número que estaba apareciendo. Asimismo, las diferentes redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y en YouTube nos pueden encontrar como Ciber TV para que nos siga y nos deje sus comentarios. Les recuerdo rápidamente, el día de hoy a las 12 de mediodía tenemos el corte informativo para que continúe bien informada y bien informado en el transcurso de este miércoles. Gracias nuevamente.